Primero debemos descentrar nuestro tema al comienzo de lo que sería uno de los medios de transportes más importantes a nivel mundial, el ferrocarril. Por eso, viajaremos hacia Inglaterra para conocer su origen. El ferrocarril es un vehículo constituido por varios vagones arrastrados por una locomotora que circula sobre rieles y se utiliza para el transporte de personas o mercancías. Esta definición nació gracias al ingeniero Richard Trevithick, quien fue el primero en diseñar y desarrollar la primera locomotora a vapor en la historia. Después, George Stephenson, también ingeniero de origen británico, sería el encargado de llevar el ferrocarril al siguiente nivel, creando la primera línea de ferrocarriles a vapor como medio de transporte para personas. Su historia se remonta desde 1575, se fundó como una villa y después pues, fue evolucionando, ¿verdad? Fue convirtiéndose en ciudad poco a poco, pasando del virreinato o pasando ya cuando fuimos independientes como una república, pues fuimos parte todavía de Zacatecas hasta alrededor de 1834, que fue cuando el presidente Antonio López de Santa Anna pues, nos libera, ¿verdad?, y nos convierte en un estado de la república. Y a partir de ahí, bueno, pues podríamos mencionar que Aguascalientes se destaca por una economía agricultora, sobre todo. O sea, su economía se basaba en los cultivos, en la siembra, pero todavía no llegaba a aquello que nosotros conocemos como industrialización, porque sobre todo esto de la industrialización se da a partir de un periodo que nosotros conocemos como el Porfiriato, que empieza alrededor de 1880. El Porfiriato fue el periodo en la historia política de México donde el militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori estuvo bajo el control de la nación durante más de 30 años. El porfiriato o porfirismo se caracterizó por la desigualdad social, dando privilegio a la clase alta, pero desde la perspectiva de la industria, marcó un gran adelanto tecnológico en el país. Se crearon caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron al territorio mexicano con el objetivo principal de convertir a México en una pieza clave en la exportación de materias primas. En la segunda etapa de su gobierno, en los primeros años del siglo XX, la economía fue su principal importancia, ya que fomentó la modernización de la minería, la agricultura y el comercio, debido a las inversiones millonarias del exterior que empezaban a circular por el país. La construcción del ferrocarril y de líneas, tanto telefónicas como telegráficas, cambiaron las comunicaciones a nivel nacional. El primer acercamiento que se da con el ferrocarril tenía que ver sobre todo con la construcción de una red férrea que abarcaba todo el país y la mayoría de sus ciudades y estados. En este caso, Aguascalientes, su primer encuentro con el ferrocarril es en el año de 1884. Para ser tal vez un poquito más específicos, la primera locomotora de pasajeros llega un 24 de febrero. Esto se da por medio de la Compañía Central del Ferrocarril Mexicano. Esta compañía central pues se encargaba de conectar diferentes zonas del país, diferentes ciudades, para poder también ir abarcando, digamos que industrialmente, las economías de estas entidades. Pero digamos que en un principio no hubo un contrato específico, o sea, no hubo un contrato que dijera, pues vamos a conectar a Aguascalientes, sino que fue, digamos que por la inercia de la red ferroviaria y de construirla. El ferrocarril llegó a Aguascalientes como una empresa privada bajo el nombre de Ferrocarril Central Mexicano, y el establecer los talleres de locomotoras aquí en la entidad no fue una coincidencia. Aquí en Aguascalientes nuestra experiencia más que nada fue con el Central Mexicano. Aquí las líneas del Nacional no cruzaban, pero podríamos decir que a finales del siglo, que fue allá por el año de 1897, se da el contrato para establecer los talleres de ferrocarril que daban mantenimiento a las locomotoras del Central. O sea, los talleres en un principio nacen como un proyecto o como algo que tenía que ver con el Central Mexicano, que era una compañía en su mayoría de capital estadounidense. Ellos firman ese contrato en 1897, entraron en negociaciones con el gobernador del estado, que era Rafael Arellano Ruiz Esparza. Ahí no debemos de confundirnos porque confundimos muchas veces a Rafael Arellano Valle, que era su hijo y que también fue gobernador, pero allá por 1920, este era su padre.
Rafael Arellano Ruiz Esparza, él es el que entra en negociaciones con el central. Se firma ese contrato que, entre otras cosas, incluía que el gobierno del estado se comprometía a ceder todo el terreno, quedan alrededor de 832 mil metros cuadrados, en la zona que ahorita conocemos como Tres Centurias, como Taller de Locomotoras, y esos terrenos se pertenecían a una hacienda, que era la ex hacienda de Ojo Caliente. Ellos se comprometen a dar todos esos terrenos y también se comprometen a dar todo el agua, porque una de las cosas que pedía el central es que, ¿sabes qué? Yo necesito mucha agua para la operación de mis talleres, para generar la electricidad, para generar, pues digamos que todo esto de la maquinaria, necesito mucha agua. Entonces el gobierno del estado de Aguascalientes también accede a brindarles todo el agua que ellos necesitaban, sobre todo del manantial del Ojo Caliente, que está ahí geográficamente cerca, y ellos pudieron establecer sus talleres por estas condiciones. Entre otras cosas, pues también ellos no pagaron impuestos el central durante mucho tiempo antes de convertirse en empresa pública. Los talleres se terminan en el 1903 y estuvieron funcionando para el central alrededor de 5 o 6 años, porque en 1908 se da el proceso de 2 o 3 años en los que se forma Ferrocarriles Nacionales de México. O sea, se crea ya la empresa que nosotros conocemos como FNM y empieza a ser parte de la vida pública, como una empresa que dependía del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que es la compañía central y la compañía nacional, en estos últimos años, debido a su gran competencia que llevaban entre ellos, pues habían llegado hasta cierto punto a la bancarrota. A la bancarrota, y México, o el gobierno mexicano, hay un personaje muy importante que es José Ives Limantur, que muchos conocían como era el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Él crea todo este proyecto de, ¿sabes qué? Vamos a comprar las dos compañías principales, porque yo ya no confío, ya no confiamos en que otra empresa extranjera venga y las domine, ya sea inglesa, ya sea estadounidense. Es mejor que el gobierno mexicano tenga el control sobre los ferrocarriles. Y la nacionalización de ellos se da en 1908, ya cuando queda creada completamente. Y los talleres de Aguascalientes ahora pasan a ser parte de FNM. Igual, con la misma función que desempeñaban para el central, para darle mantenimiento a las locomotoras, a los vagones de carga, a los vagones de pasajeros. Y desde el principio, pues bueno, nosotros sabemos que el ferrocarril tuvo esas dos funciones: transportar a la gente, pero sobre todo para la economía y el impacto del transporte de carga. O sea, el transporte de carga era lo que realmente dejaba el dinero a las compañías. En este caso, primero fue el central o el nacional, y ya después pasa a ser Ferrocarriles Nacionales de México. Debido al cambio tan drástico que tuvo en la economía, sociedad y educación, la ciudad de Aguascalientes, a causa de la presencia del ferrocarril, lo que era considerado como medio de transporte, se convirtió en un ícono cultural para el estado, ya que Aguascalientes, siendo sede del taller de locomotoras más grande de Latinoamérica, no era de extrañarse que las futuras generaciones hidrocálidas se apropiaran de esta actividad económica, permeando en la población como la cultura del ferrocarrilero. Pues de manera cultural en las familias impactó mucho, porque al momento de tener todas estas tradiciones, desde la vestimenta típica del obrero, del ferrocarrilero, utensilios que son básicos como el reloj reglamentario de bolsillo, que muchas veces vemos, o las famosas farolas que ellos llevaban, los gorros, pues la gente se va acostumbrando, antes que cualquier cosa, a ver a un ferrocarrilero, aquí en Aguascalientes. En otros estados sí había talleres, estamos hablando de Puebla, de San Luis, de la misma Ciudad de México, pero en ningún lugar impactaron tanto estos talleres como en Aguascalientes, porque por el tamaño de la población, por el tamaño de la ciudad, pues digamos que los talleres se volvieron algo vital para la vida económica y social de la ciudad de Aguascalientes. Mis abuelos, tíos, mi padre, fueron ferrocarrileros. O sea, mi abuelo llegó a Aguascalientes de los Estados Unidos. Él trabajaba en el ferrocarril Santa Fe y vino a trabajar en 1907 a los talleres de Aguascalientes. Él se jubiló en 1959. Mi padre, conductor de trenes, que ingresó al ferrocarril en 1940 y se jubiló en 1992, con 52 años de servicio, hace poco que murió. Y tengo tíos, familiares. En Aguascalientes
En todos lados había ferrocarril, en todos los hogares se hablaba de ferrocarril. El ferrocarril fue el alma de la sociedad de Aguascalientes. Nada se movía si no era por ferrocarril. Aguascalientes tuvo una gran oportunidad industrial al ser parte de la red de vías del ferrocarril en México, lo que ayudó a sus empresarios a posicionar sus productos a través de la exportación internacional hacia Estados Unidos, dando paso a la transformación de un estado industrializado. Ya había comenzado a ver pequeñas manufacturas que tenía que ver con la creación de telas, con la creación de vestimenta, pero siempre las compañías que había, pues eran compañías que no excedían 10, 20 empleados. Llega el ferrocarril desde ya en forma o en impacto desde 1897, que es cuando se empiezan a crear los talleres, y pues el primer impacto es todo esto que conocemos como industrialización. O sea, platicábamos también que en lo que es la colonia Héroes, que está ahí también pegadito a los talleres, ahí se establecieron las primeras empresas, las primeras compañías. Algunas se dedicaban a la manufactura, algunas eran ya bodegas de, digamos que de cultivos, pero también hay otra empresa que se establece, que es la Gran Fundición Central Mexicana. Tenemos todavía ciertos vestigios, o por ejemplo el gran horno de la fundición todavía sigue en pie, todavía lo podemos ver aquí en Aguascalientes, pero también fue una empresa que fue atraída por los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque ellos dominaron el mineral, sobre todo de la zona de Asientos, de Tepezalá, y gracias a que llegaron los ferrocarriles, ellos ya podían transportar todo ese mineral y llevarlo hacia el extranjero, hacia Estados Unidos principalmente. Pero podemos decir que las grandes empresas, desde el mismo ferrocarril, porque si hablamos de los talleres fueron los primeros en emplear un alrededor de más de 800, más de 1000 empleados en sus inicios, que fueron los que fueron llegando a trabajar a esos talleres. Entonces, nosotros estamos diciendo que nunca había habido un impacto laboral o económico en la historia del estado como este. Gracias al ferrocarril empieza a haber empresas, empieza a haber fábricas, digamos que Aguascalientes empieza a estar en la mira a nivel nacional en la cuestión de la industrialización. A causa del crecimiento por la industrialización en el estado en tan poco tiempo, la demanda para otros medios de transporte nació y el monopolio de las comunicaciones de la red de vías del ferrocarril empezó a perder importancia en el mercado. Estamos hablando de que económicamente FNM, Ferrocarriles Nacionales de México, siempre tuvo una economía o digamos que un presupuesto muy bajo. Sí había ganancias, pero muchas de estas ganancias se iba sobre todo al pago de los trabajadores, al pago de la infraestructura. Entonces prácticamente si hablamos de ganancias netas, FNM no tenía las ganancias netas. Esto se traduce en que el mantenimiento de los vagones, el mantenimiento de las locomotoras fue decayendo. Sobre todo, ya si hablamos arriba de la década de 1960, 1970, pues empieza a decaer mucho el mantenimiento hacia toda la infraestructura ferroviaria. ¿Qué quiere decir? Que con la aparición de otros factores como los camiones de transporte, los trailers, pues empiezan a ganar el mercado sobre todo de el transporte de carga, porque recordemos que lo que más dejaba dinero a los ferrocarriles era el transporte de la carga, o sea, de diferentes empresas, de diferentes zonas de industrialización. Sí había cierta ganancia en el transporte de pasajeros, pero pues no podemos hablar de que fuera muchísimo. El dinero estaba en el transporte de carga. Y también en la cuestión de los pasajeros, pues también empezaron a aparecer otros medios como los camiones, que ya a veces hasta dan un poquito más rápido que pues subirte al tren. A lo mejor subirte al tren era una gran experiencia porque veas todo el recorrido, pero eran un poquito ya más lentos que los camiones de transporte. Todo esto empieza a generar como que una decadencia en la cual estos otros sectores de transporte empiezan a ganar el mercado de carga y empiezan a ganar el mercado de pasajeros. ¿Y qué es lo que se traduce? Pues si no había tantas ganancias para FNM, pues con la aparición de esos transportes se vinieron abajo. Prácticamente muchos años fiscales tuvieron que trabajar con déficit. Digamos que en vez de ganar o en vez de estar en una tabla, pues esto le acarreaba muchas deudas al gobierno mexicano, FNM.
Lo que comenzó como un juego para los más pequeños de los hogares, terminó siendo una manera de compartir cómo era la realidad de la época del ferrocarril en todo el mundo. Nos referimos al ferromodelismo. El ferromodelismo se ha convertido en un hobby a nivel mundial con el objetivo de imitar a escala trenes y sus entornos. Esto ha ayudado a fomentar la cultura ferrocarrilera, porque es una actividad que principalmente se realiza en familia. Aguascalientes, siendo un punto de referencia a nivel nacional sobre el ferrocarril, no quedó atrás y hoy en día uno de sus centros culturales más importantes son en torno a los talleres ferrocarrileros. El Comité Amigos por el Ferrocarril son el ejemplo de las maneras en que el conocimiento sobre este medio de transporte puede seguir presente en la sociedad. Somos una agrupación que nos integramos desde 1990 aquí en los andenes del ferrocarril y que nos constituimos legalmente en 1998 por tres razones. Una fue porque veíamos que todo esto estaba vandalizado y se estaba destruyendo. Ya el ferrocarril estaba en sus últimos momentos, ya que los talleres cerraron en marzo de 1999 y el último tren que llegó aquí a la estación fue en agosto de 1999. Entonces queríamos salvar todo esto y buscábamos la creación de un museo ferrocarrilero que lo logramos y además íbamos a ser sede de la segunda Convención Nacional de Ferromodelistas y Ferroaficionados de la República Mexicana, que posteriormente fuimos sede de la 11ª y actualmente acaba de terminar la 24ª, que también fuimos sede. Hemos sido sede de tres convenciones nacionales de Amigos del Ferrocarril. El objeto social de Amigos del Ferrocarril es el fomento a la historia, la cultura y las tradiciones ferrocarrileras. Y todo esto, un medio de difundir todo esto es el ferromodelismo. El tener maquetas a escala con trenes que puedan llevarnos a revivir el ferrocarril como tal y además fomentar entre los jóvenes, entre los niños, el amor al ferrocarril. Gracias a este hobby no solo se ejemplifican las máquinas como tal, también se pueden utilizar como escenarios para recrear las historias más emblemáticas que fueron pioneras para la consolidación de un estado, tal es la historia de... Un tren se encuentra a media carga de materiales explosivos, muchos explosivos que se usarán para la ampliación de una mina. La locomotora con número de máquina 2 anuncia su partida con cargamento de 10 toneladas de explosivos. El trayecto que hará este tren es del pueblo de Nacozari a la mina de Pilares, un recorrido de no más de 4 kilómetros. El responsable del tren es un joven de 25 años llamado Jesús García Corona, quien tuvo que hacerse cargo de los trayectos de ese día, ya que su compañero que normalmente conducía el tren enfermó. Por error, esta carga es ubicada en los dos primeros vagones junto a la locomotora. Las máquinas de vapor emanan chispas vivas. Chispas que deben ser sofocadas por un contenedor. Pero la locomotora número 2 que conduce Jesús García no tiene ese contenedor. Pero sí fuertes vientos en contra de su dirección. Las chispas poco a poco llegan al explosivo y... aún peor, un pueblo llamado Nacozari, donde, si detona el cargamento, el pueblo completo estará en riesgo. Los furgones con explosivos están en llamas. Solo es cuestión de tiempo.
Jesús ordena que todos salten del tren para alejarse toda marcha lo más posible del pueblo de Nacozari. Es así como a las 2:20 de la tarde de ese 7 de noviembre de 1907, nace un héroe en la historia del ferrocarril y en la historia de México, el héroe de Nacozari. Gracias al acto heroico de Jesús García Corona, el curso de Nacozari pudo seguir. A pesar de más de una docena de lamentables muertes, cientos fueron salvados. La vida prevaleció y prosperó en este pueblo, así como también prosperó el ferrocarril en México. El héroe de Nacozari dejó plasmada una herencia de honor en el ferrocarril mexicano. Herencia que se ha proyectado de generación en generación. Cada integrante de la familia ferrocarrilera recuerda y venera el 7 de noviembre de 1907 como una fecha de respeto y honor en memoria de quien es sin duda un símbolo nacional de valentía y heroísmo. El ferrocarril en México tiene historia y esta historia tiene héroes. 7 de noviembre, Día del Ferrocarrilero.